Ay, no. Supiera todo lo que hay que oír cuando uno está con los psicólogos, con los psiquiatras. Ay, Dios, nuevas perversiones, nuevas... No sé, pues la cosa es que aquí estamos con un equipo maravilloso de gente que nos va a poder ayudar para poder entender algunas situaciones cotidianas. Lo vemos siempre desde la política, lo vemos siempre desde la sociología, economía, en fin, diversas ramas. Pero desde la psicología, muy poca gente le da importancia. Hace algunos días atrás me quedé sorprendidísima de que en CNN, en un programa de análisis político, se llamara a una psicóloga, psiquiatra en realidad, para que dé el perfil de personalidad de Trump. Y ella decía que Trump era un psicópata. Casi les llamo y les digo, ¿por qué no ven Sabor a Tierra de hace 10 meses atrás, donde ya lo hablamos, ya lo dijimos, ya lo anunciamos? Poner a los psicólogos y a los psiquiatras hablando de los temas sociales, creo que sería el mejor y mayor avance de una sociedad que realmente está comprometida con un cambio. Porque no tenemos que fijarnos en el síntoma, sino tenemos que fijarnos en la enfermedad. No en el fenómeno, sino en el sujeto que lo está produciendo. Y para hablar de sujetos, no hay mejor sujeto que los psiquiatras y los psicólogos. Doy la más cordial bienvenida a mi querido Rodriguito, Rodrigo Ayo, que vuelve de la Argentina. ¿Y cómo estuvo, amoroso? Muy bien. ¿Todo bien? Muy ¿Cómo bien. Le Genial. Fue? Un lindo viaje con mis hijos. Nos hemos divertido mucho. Vacación. Y vacaciones, una buena vacación, pero ya se vuelve al colegio y eso tiene sus propios desafíos, ¿no? De eso, pero sí. Lo hemos pasado muy bien, muy lindo. Estuvimos en Buenos Aires con mis hijos y en Mar del Plata. ¡Ay, qué belleza! Y Mar del Plata había sido, yo no conocía toda la actividad cultural de Buenos Aires, así que... Se centra ahí, no conozco tampoco. Impresionante. ¿Sí? Las tiendas se cierran a las 2:30 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y mientras tanto, colas para comer cualquier cosa, peatonales llenas de gente y todo el movimiento cultural concentrado especialmente enero y febrero. ¡Qué belleza! Hermosa. Bueno, entonces asunto pendiente, anotaremos ir a Mar del Plata algún día de nuestras vidas, ¿no? Bienvenido, querido Rodrigo. Un gusto estar otra vez aquí en el programa. Psicólogo humanista. Esa es mi formación. Esa sí. Es tu formación y tu línea. Muy bien, de la misma manera, un psiquiatra de cabecera no podía faltarnos. ¿Cuánto tiempo te tenemos a nuestro lado? Y me alegra tanto. Ya casi nos estamos curando, te cuento. Así que eso es muy bueno. Bien. Eso va también por mí. También para ti. Nuestro amigo de siempre, Julio Bombacano, psiquiatra. Bienvenido, querido psiquiatra. Gracias, Vero. Contentos de estar nuevamente juntos, como todos los viernes, y darle la bienvenida al Rode. ¿Qué sé yo? Sí. Más bien que no te me quedaste en el camino. Te voy a dar un tip de Mar del Plata, pero... Sí, mejor. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál? Desde enero hasta abril, máximo hasta abril, ves lo que ves. Claro. Desde abril hasta el próximo enero, es una ciudad de 300.000 habitantes, más pequeña que Cochabamba. Y punto. Austral es un frigider. Seguro. Porque todo Buenos Aires se va en el verano. Yo pensé especialmente enero y febrero, pero tú dices hasta abril se extiende esto. Que ya empieza a enfriar. Si quieres ir a pescar, el mejor lugar del mundo es Mar del Plata. Así. Mira, yo lo que te quería aconsejar es que te vayas a Punta del Este. ¡Vayas! ¡Que te vayas! ¿No? Que te vayas a Punta del Este, porque ese es otro lugar fantástico, lleno de shows, de farándula, de todo. Yo fui en una época que no era la más candente, digamos, fue en una época donde había, igual que Mar del Plata, un abandono absoluto, parecía una ciudad fantasma, solo habían ancianos, no dejaba de ser cálida para nosotros que somos collas. Me animé hasta a hacer toples, con eso te digo todo. Pero fue una cosa fantástica, las cosas que uno dice, ¿no? Las cosas que uno dice. ¿Por qué no? Yo soy un ser humano. El tetazo que se da. Ya basta, no, ahí ya tú ya ahí entras en otras líneas. Está volviendo de Mar del Plata. Sí, bueno, basta, señores, vamos a ponernos serios y vamos a hablar de un tema que creo que es absolutamente fundamental. Las etapas de la vida son muy marcadas. Una de ellas es sin duda el ingreso a la escuela, el ingreso a la universidad. Esas pueden inclusive marcar el resto de nuestra existencia. Por eso es que nosotros hemos decidido hoy día abordar ese tema. ¿Qué sucede con el inicio a clases? ¿Qué pasa con el primer día de clases de tu hijo pequeño? Empezaremos por los más pequeñitos. Y la ansiedad que tienen los papás,
No los hijos, el llanto del hijo, el dolor de la criatura, el no querer separarse de la mamá, no es otra cosa sino ese cambio energético de lo que la mamá y el papá están sintiendo en sus infinitos temores, no así de la criatura que está yendo a iniciar una nueva etapa. Bueno, depende. También hay hijitos miedositos. Creo que más de la mitad de los papás hacen fiesta cuando vuelven las clases, no necesariamente. Cuando vuelven, pero el primer día de clases no. Sí, he visto ese meme bárbaro. Yo empezaría por acordarnos de lo que hemos sentido nosotros mismos cuando teníamos que volver al colegio. ¿Qué sentían ustedes? Ay, felicidad. ¿Ah, pero sí? El primer día. ¿Felicidad? Yo sí, ¿qué soy yo? Bueno, rara, por lo menos el primer día, tú ni el primero. O menos el primero. Tenía ansiedad anticipatoria. 3 días antes. ¿Verdad? ¿Te gustaba volver al colegio? Sí. Okay. A mí para nada. Era una pesadilla. ¿Por qué? A ver, ya quiero saber. Por eso yo digo más bien. Ya, lo que pasa es que tú te estabas divirtiendo maravillosamente con tus dos hermanos. Y no lo vives igual. No lo vives igual. Primer día de clases, niño que tiene 6, 7 años. Que un adolescente. No lo vive igual. A mis hijos los veía este tiempo. No, ay, no, papi, mañana empieza el colegio. Ay. Pues depende si es mixto. Si había diferentes a tu chica, miedos en ambos, ¿no? Y miedo, diferentes. Ya, pero esos son adolescentes. Yo estoy justamente queriendo un poquito trabajar el tema de los niños pequeñitos. Ya, pero tú, ¿cuándo regresabas feliz al colegio? No creo que el primer día de clases en básico o lo que eres primaria. Ese día da miedo. Ese día hay un montón de emociones encontradas ahí. ¿Por qué? Ya. ¿Sí? No. ¿Estás volviendo al cuartel? No, te estoy diciendo el de niñito que nunca... No, pues es que yo salía de un cuartel todavía más drástico. Ahora sí, todo tiene sentido. Claro, es que ir al colegio era como tranquilizarme del cuartel en el que yo vivía. No hagas, no pongas, no, limpia, mira, está desordenado. No. Ir al colegio es maravilloso, me trataban bien en el colegio a comparación... Hasta te quería. La profe. Genial. Me decía bonito, me hablaba bonito. Ahora sí, ya está, todo tiene sentido. Sí, sí, no hablo de mi padre, claro. Por si acaso no lo hablo con mi padre. Okay. Eso entonces, tiene mucho que ver. El cuartel es el concepto en los niños pequeños, como dice el Rodri, ¿no? De 6 a 12, que es la primaria, y no es casual que sea la primaria, porque es la etapa que llamamos de familia, etcétera, ¿no? Se deben integrar los valores familiares ahí. ¿Se han fijado que en primaria todos los colegios es reunión de la familia? El sábado, día de la familia. A las 6 de la mañana, día de la familia. ¿No? Misas con la familia. Sí, sí, sí. Claro. Porque se supone que ahí se está consolidando. Que además te los ponen, creo que a las 8 de la mañana, ¿no? Seis, el domingo. Seis, era tu único día que podías dormir y tienes que ir a la misa. Con la ya, familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de estos establecimientos? Estamos tratando de consolidar una familia que de repente ha quedado muy disgregada, no. Disfuncional. Los colegios en primaria tienen la función en todo el mundo, que gracias a Dios que está cambiando, creo, de formar al futuro hombre masa, pues. Acuérdense que en primaria eran materias, disciplina, eran materias, conducta. Entonces tienen que homogenizar, o sea, en primaria tienen que quitarte tu individualidad y volverte hombre masa, pues. Ese es el objetivo de primaria. Enseñarte a ser alguien obediente, exacto, dócil, claro, disciplinado. Sí, sí. Y listo. Que acata órdenes. Por eso hablo del cuartel. En primaria. Oye, pero si eso empieza ya en tu casa. A peor. Eso es lo dramático. Si ya tienes en tu casa un lugar de instrucciones eternas, constantes, de exigencias de que tienes que comportarte de esta manera, no hables, no digas esto, y luego vas al colegio y se te refuerza aquello, estamos construyendo, ¿qué? Seres inexistentes. Eso pasaba en nuestra generación. Sí, pues. Inclusive yo te diría seres miedosos, ¿no? Totalmente. Miedo. Miedo es la palabra. Porque eso es lo que genera. Miedo es la palabra. Miedo es la palabra. Claro. Ahora ha cambiado. Y te sorprende, a veces no estaba esta semana con alguien en terapia, que además funciona miedo, ¿no? Son personas que han aprendido a funcionar a miedo. Entonces, si tengo miedo, hago. Si no tengo miedo, no hago. Claro. Y ahí estás esperando además premios, castigos. Ya, pero, y el administrador. Mira qué maravilloso de todos es, estos, ¿no? Reforzadores. Los niños de antes no eran como los de ahora. Yo recuerdo, a mí me decían, Dios te va a castigar. Yo me moría de miedo y no lo hacía más. Porque tenía miedo.
Me acuerdo cuando a mi hija yo le decía, Dios te va a castigar, y se caía, iba corriendo y en una fotito que tenía de Jesús le rayaba encima porque, ¿por qué me has hecho caer? O sea, qué razonable, qué racional la niña, qué maravillosa. Yo vivía de temor, esta generación no, pero es que sí nos han inculcado mucho miedo. Claro. Creo que el cambio que ha habido ahora, que es, lo hace más divertido, te debe pasar a vos, ¿eh? En el consultorio, digo. Como las familias se han desestructurado, entre comillas, claro, porque hay nuevos estilos de familia. Sí. Ya no hay ese cuartel necesariamente en las casas, porque además la mamá y el papá no están. No, ya no hay, claro. ya no hay casa. O sea, sí, ya está la televisión, el chango y listo. Digamos, la mamá sería la TV y el papá la compu, sí, sí, el ordenador. Y de por ahí más bien, yo no sé si la tele, yo diría que el celu. La tablet, sí, la compu. Ya, la tele, la mamá y el celular, el papá. Así vendría siendo. Así estás, están embrutecidos. Todo, ¿no? El día, ya, ok. Y eso va a responder a tu pregunta de por qué los papis van con ansiedad a llevar a sus hijitos al colegio. Pero creo, Julio, ¿qué me decías? Eso te debe pasar a ti. Ahí voy, ahí voy. Mira, como ya los papás no están y no hacen esa educación vertical, militar que nos ha tocado, no sé si disfrutar o sufrir. Van a vivir finalmente. Vivir. Van con muchísima ansiedad los papis de ahora. Porque están esperando que el colegio sea el que les haga el trabajo de todo de la lo que casa. No han podido hacer. De todo. Claro. Por eso van así los papás al colegio. Qué dramático. En primaria en particular. ¿Han visto cómo van en primaria? Oh, pero claro. El otro día estaba pasando por ahí por el Franco, en primaria. Espectaculares. Claro. Toda la familia, más o menos. Claro. Como así entregando a la guagua para que a ver si me la salvan. Resuelve más o menos. Todo lo que yo no he hecho. Sin embargo, yo cuestionaría aquí porque. Yo también creo que los padres que decían, ay, me ha llamado el director, ¿qué me irá a decir? También quedan en el pasado. También. Vienen, no, ¿quién viene a decirle algo de mi hijo? Porque correcto. O sea, ¿qué me va a decir usted de mi hijo? Yo lo conozco a mi hijo. Entre paréntesis, eso que nunca está en la casa, pero correcto. Dice conocer. ¿No? Sí. Por eso decía, debe ser lo que tú ves en el consultorio, porque si la pasas de largo al colegio, si el colegio no la logra, digamos, ya vienen los psicólogos, claro. Ah, bueno. Que sería la segunda fila. La no, y lo hacen. Eso te dicen, ¿no es cierto? Los papás cuando te llevan a los chicos o a los adolescentes. ¿Qué te dicen? Dicen, a ver, corríjamelo, arréglemelo, no sé si no. Yo creo que es la idea de arréglemelo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí. Por eso, además, yo no te comenté eso, que octubre, noviembre es época donde los padres se acuerdan de nosotros. Sí, sí, claro. Claro, porque además su hijo está a punto de perder el año. Claro, terrible. Entonces, oh, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Sí, claro. Se te llena el consultorio. Porque yo ya fracasé, se claro. Se te llena el consultorio. Seguro. Ok, muy bien. Ya hemos diagnosticado. Ya sabemos de qué se trata este asunto. Ahora veremos de darle, de ir resolviendo, de darle tips a los padres para que podamos ayudar realmente, porque lo mismo pasa en la universidad. Yo escucho a los chicos, tengo miedo de ir a la universidad, y a los padres, ¿será que va a poder lograrlo? Es que no creo, porque ha sido mal alumno, menos va a poder en la universidad. O sea, un desprecio por los hijos que da pena. ¿Cómo funcionaría esto entonces? No, pues estamos en el siglo XXI. Ajá. Las instituciones educativas de hace dos siglos, creo que en contenidos ya no tienen nada que ver hoy en día, absoluto. ¿No? Es anacrónico totalmente. Una broma ya, sí. De mal gusto, yo diría, ¿no? Ajá. A ver, por un lado, como papá y mamá, si es que están juntos, además, trabajan todo el día. Que por lo general es muy, muy difícil que estén juntos. Tienen que tener bien guardaditos a los chicos, ajá, casualmente, y mejor en el mismo horario de la oficina. Claro, porque... Que de hecho no hay, ¿no? Hay. ¿Hay colegios mañana y tarde? Por supuesto, y los van alargando los horarios, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, hasta las 3, hasta las 4. En nuestra época, cierto, tengo la impresión de que los colegios, ninguno era hasta las 2. No, no. 3. No, en otra época. Menos hasta las 4. Nosotros salíamos a la 1 y se acabó. A la 1, todos, ¿no? Sí. Si te encontrabas a la 1 con los chicos de todos los colegios. Yo creo que un poquito esto responde a eso, ¿no? Para que el chiquito sabe, respondiendo un poquito esto, a la casa vacía. Claro, es otro escenario. Pero una esa casa es vacía. La lógica americana, ¿qué? ¿No es cierto? Del planeta. La lógica americana es salimos todos a las 9 de la mañana, los hijos por delante, los papás por detrás, en fin, y voy con esta cámara. Y luego todos volvemos a las 4 de la tarde también, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y así no tenemos vacíos en los chicos. Y lo interesante de la formación americana es que a cierta hora, a partir de las 2 de la tarde, para suturarlos, hasta las 4 pueden hacer deportes o reforzar las materias que no están. Pero luego a las 4 vuelven todos a la casa y de 4 hasta el
el día siguiente están juntos, lo cual me parece razonable. Aquí no funciona así. No, no. Aquí estamos realmente mal. A mí siempre me ha parecido ridículo el horario de vacación. ¿Cómo es el horario invernal? O sea, la mamá que iba, dejaba a su hijo al colegio y luego se iba al trabajo y llegaba 8:30 en punto, luego dejar a las 8 a su hijo y todo le cuadraba bien, ahora tiene que dejarlo a su hijo en el colegio a las 8:30. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo llego tarde? Caos. Es terrible, solo pensamos en una cosa, nunca contextualizamos el entorno. Pero si tienes un ministerio de educación que cree que su trabajo es ese, su único trabajo además. Cambiar el horario de invierno. Sí, sí. Bueno, no solamente cambiar el horario de invierno, cambiar los nombres de los colegios también. Está de moda. Es muy profunda, labor, ¿no? Sí, pero están haciendo, realmente. Sí. Y hasta el día de hoy no podemos poner un horario, cuando hace frío, una hora menos o dos horas menos, todo el país. Pero no miremos, volvamos nuestra mirada a este primer día de clases, porque definitivamente sí es una aventura que además pone sobre el tapete varias cosas. A ver. Yo creo que especialmente ese niño que va por primera vez al colegio lo va a vivir de diferente manera, pero tú ya decías esa ansiedad que anticipada, ¿no? Esos momentos de dificultad, y depende mucho también de cómo vaya a vivir la familia. Yo creo que especialmente ahí está la familia más participativa, más democrática, que van a facilitar, fomentar esa misma autonomía en el niño. Pero yo creo que especialmente esos chicos donde, que mamá no me dejes, ¿no? Son mamás o papás sobreprotectores. Mira, mañana lo he dejado en la puerta del colegio, mi hijo. Él es un artista, ¿no? Lo amo. Cierto, ¿no? Pero además, perdón, porque te queda un vacío tan grande, porque tu vida ha sido exclusivamente esa criatura. Claro. Entonces, que te quedas con un hueco infinito, ya no sabes cómo llenarlo. No, pero si no haces nada de tu vida, claro. Correcto. Los gringos dicen, get a life, ¿no? Ajá. Hazte una vida, consíguete por una favor. Vida. Sí, y los hijos adolescentes nos los repiten con regular frecuencia, ¿no ve? Te ubicas. Una vida, dicen aquí. Conseguite, get a life, hazte una vida. Mamá hoy día que no haga nada más que cuidar al hijo. Pero ahí están, pues, en los colegios, yo me acuerdo especialmente el colegio de mi hija. Lo ves mañana tarde. Sí, sí. ¿Qué estás? Perdón, pero también hay papás, te cuento. Hay papás que están ahí en el colegio, siendo toda la mañana, acompañando, ayudando, lo que sea. Ayuda. Así, pero, claro, pues que no, el profesor sale, qué suerte que está que este papá, me lo podría ir a cotizar trajes para, ¿no? Con todo gusto. Comprame los salteños, qué suerte que está aquí el papá. Es increíble. Bueno, nos estamos riendo porque en realidad eso no es lo correcto. El ser humano tiene que crear su propia vida para no afectar con sus temores y sus ansiedades la vida de ese otro ser humano que está empezando a crecer y que tiene todo el derecho de afrontar sus propias dificultades. Aterrizo en la psicología otra vez o en el psicoanálisis. Por ahí tenemos que ir, ¿cierto? Es verdad. Ahora, no es lo mismo un primer día de clases en primaria. Y como decíamos, de secundaria. No, en secundaria ya has aprendido de lo que se trata el colegio. Claro, ya es más divertido. ¿No? Sí, ¿más divertido? Más divertido. Más bien yo creo que te compartía contigo esa sensación de no, colegio, otra vez mañana el colegio. Pero depende. Pero yo que estaba la vacación, también lo estaba pasando, dormí hasta las 12 del mediodía. Y ahora tengo que levantarme para ir otra vez a clase. ¿Y si tu chica está en tu curso? ¿Dormías hasta las 12? ¿Si tu chica está en tu curso? Puede ser un buen estímulo para... O van a llegar nuevas. O van a llegar nuevas. Claro. El hombre vive, el ser humano vive de motivaciones. Claro. Nada más, creo que ahí tenemos que partir. Motivaciones es motor, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál es tu motor? El motor no es química, física, matemáticas, historia. Ese no es el motivador. No, en absoluto. Claro, a ver... Patológico, ¿no? Carajo, desde mañana voy a continuar aprendiendo. La tabla periódica del elemento. Dios mío. Se volvieron locos. Ya, pero aquí está, ¿no es cierto? Lo que tú transmites a esas criaturas también. Yo veo padres que los preparan para el colegio como si estuvieran iniciando el drama más absoluto de sus vidas. Sí. Y veo padres que, en cambio, acompañan a sus hijos en felicidad y alegría, contentos y sonrientes. Vamos a ir. Y les transmiten esa misma tranquilidad y esa misma felicidad. Pero es lo mismo para la universidad. Padres miedosos, temerosos. ¿Será que puede? No creo que termine. Están transmitiendo eso mismo a sus hijos. Y desgraciadamente los padres, en cambio, hasta los padres
que los abandonan. Aquí está, para tu pensión, te inscribes, ya, que te vaya bien. Hasta esos padres son más motivadores que el que le está metiendo temor y miedo al hijo. Yo pienso que si nos ponemos en categoría hijo o papás, en primaria, para los niños y niñas, es un asco el colegio. Eso pienso yo. ¡No! ¿Sí? Bueno, sí. Eso pienso yo. ¿Para quién? Sí. Para los niños y adolescentes, sí. No, en primaria. Ah, ya. No, mal, nada que ver. A ver, tú imagínate hoy día que pasas tu vacación todo el día jugando con el Xbox, todo el día con esto, que nadie te dice nada, que estás con tus cuates en línea, que sal, todo el día. Y llegas al colegio y tomas papel y lápiz. No, empezás haciendo fila en el colegio. Además, entrar tanto de hora a tal curso y después a tal curso. Yo no sé, Julio, yo discutiría esto. Creo que la Vero ya con su propia realidad nos planteaba algo, ¿no? ¿A qué vas al colegio? No tengo idea. ¿No? O sea, hoy pero día. Por supuesto que no, tu anzuelo no es aprender matemática, física y química. Lo que nos interesa del colegio es la misma química. Vida social, uh-huh. ¿No es cierto? Y entonces, de por ahí alguien, y no creo que son la minoría, son tardes a veces y días, porque papá está trabajando, mamá está trabajando, probablemente de que estoy en mi casa sin hacer nada. Entonces, volver al colegio, por lo menos me estoy yendo a encontrar con mis amigos. Eso es lo positivo del colegio también, y eso es lo estimulante. Ya, pero a ver, ya no tendré esos días largos, una pregunta. Solos, de no saber qué hacer. Pero no estás solo, pues. Un ratito, a ver, sí, yo digo, no. Nosotros nos hemos habituado y nosotros nos hemos acomodado a la nueva vida que hay. Hablamos con nuestros hijos por aquí, nosotros hemos empezado a adaptarnos. Pero llegas al colegio y es, me fui a Marte, porque el profesor, guarden sus... Yo le entro al curso cuando estamos siendo docentes, y lo primero que les digo es, ¿quién ha averiguado lo que es deontología? Me dice, busquen en Google. San Google. ¡Claro! Pero el colegio es todo lo contrario, guarden. Yo, en cambio, a los chicos les diría, a ver, ¿qué es esto? Busquen en Google, ¿quién encontró buenas imágenes? Empezaremos a interactuar así, pero es como si estuviéramos rompiendo la realidad del planeta y la realidad de los establecimientos. Para ser justos, sí hay profesores que han empezado a valorar el celular en su clase. ¿En primaria? ¿Qué? No me extrañaría. Lo he visto más en secundaria. Pero no tienen que ser casos aislados. Tendría que ser un sistema educativo que nos ayude. Es parte de su vida, del joven. Es como que nos sigan haciendo... me acuerdo yo que usaba la calculadora con logaritmos. Pero había el otro método que tenías que hacer 10.000 fórmulas para poder sacar un logaritmo. Llegó el momento en que ya era todo a partir de la calculadora. Ya pues, hemos dado un salto. ¿Por qué queremos seguir atrasando a nuestros hijos cuando ellos están corriendo como parte de esta globalización? Porque el sistema educativo no se ha adaptado no a los... Exactamente. De Bolivia. No, Bolivia. No solo de Bolivia. ¿Sí? Tenemos muchos vecinos por acá y en otras partes del mundo que andan en la misma cosa. El nuestro, sin duda, en mi opinión, está casi por que lo pisen los mamuts, más o menos, porque bastante antiguo. Antiguito, claro. ¿No? Sí. Ahora la pregunta, ¿será que algún día, así como nos pedían calculadora científica, ¿te acuerdas de cierto curso nos pedían calculadora? Sí, era, no sé qué. Que tenía así unos números, sí. Nunca la entendí. Pero igual, ¿será que algún día nos van a pedir una tablet? El gobierno ha empezado a trabajar en entregar computadoras personales a los jóvenes, a los adolescentes. Pero muchas veces en lugares donde ni siquiera hay internet, o sea que... No, pero ese no es el tema. No. O sea, no puedes dar una herramienta A, B o C si no tienes el concepto cambiado de la metodología de estudio. Eso es verdad. ¿Cuál es la utilidad de una tablet dentro del aula, no es cierto? ¿No te parece ridículo? Tú decías que aprendiste química, ¿no? Sí, pero solo una fórmula. Flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, sí, selenio, telurio, uno, hidrógeno, litio. Ya, okay, no, aprietas un botón. ¿Ah? Ya está. Sí. ¿Por qué tienes que seguir atrasando y complicando? La única que aprendió es la de la acetona, porque me interesaba. Era la única que me importaba. ¿Y cuál es la acetona? Ah, ya te la voy a escribir porque me la he aprendido bien. Entonces, es motivación. Claro. Conclusión, por favor, estamos atrasados. ¿Qué está pasando? Conclusión para irnos a la pausa. Buen punto ese, ¿no? El sistema educativo no está caminando al ritmo que caminan nuestros hijos. Pues claro. A pesar de esto, creo que...
Yo siempre he creído que desgraciadamente el sistema educativo es la escuela donde formamos muchos miedos y especialmente la desconfianza en uno mismo. Pero creo, ¿por qué? Porque especialmente es el inicio de clases o el mismo colegio tiene que ser enfrentado con entusiasmo, con ganas y que sea verdaderamente un desafío. Entonces, ojalá que no sea realmente un ir a aprender a tener miedo. No, pues no hay que, ¿cómo es el refrán? No hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Lo que siempre les dije a mis hijas y aprovecho de decirle a todo el mundo, a los changos hoy día, ¿no? Vayan a pasarla bien al colegio, como decías, a estar con los cuates, divertirse, salir, charlar, porque el tema de estudios creo que no. Oye, ya estás divertida. Algunas cosas sí son divertidas del colegio. ¿Del estudio? Del estudio, sí. ¿No? No, pero. No, en serio, pues. Sí, me gustaba ciencias naturales. Eres corchado, No, no. Tanto así que cuando me encontró con las del colegio y ya han visto que yo tenía maestrías, ya el doctorado, y la Vero, ¿cómo ha podido más o menos? Porque la Vero era nula, nula. Pero bueno, iniciar con buen pie, tratar de que nuestra educación cambie, todo esto nos tendría que estar haciendo concientizar de que estamos bastante atrasaditos en ello, ¿no? Pero bueno, sí, ir a disfrutar. ¿Esa es la conclusión? pero claro, ¿qué más vas a hacer? Todo lo que te enseñan en el colegio hoy día lo puedes aprender en un día con tu celular, ¿no es cierto? Y no te queda otra, pasarla bien con tus cuates, ¿eh? Pero creo que el valor aquí también está en las relaciones humanas y Por eso, por eso. eso no te va a dar el celular. No, por No te eso. va a dar el Es celular. el valor Definitivamente. agregado. Permítame hacer una muy breve pausa. Regresamos para ver qué está sucediendo con este planeta. Estamos reorientándonos hacia otro estilo ahora, un retroceso general. Medidas como las de Trump están ahora, bueno, de repente generalizándose. Ahora es Macri el que toma estas medidas. Esta actitud conservacionista, esta actitud conservadora, esta xenofobia está siendo contagiosa en el planeta. Ya regresamos. A la adversidad, a las injusticias, aquí estamos, dispuestos a continuar sirviéndolos, dispuestos a continuar con ese trabajo de 26 años, de secar las lágrimas de las personas que sufren y de ayudarlas a salir adelante, de darles fortaleza. Con la grandeza de quien tanto amó.